Vamos. Hola buenas noches buenas noches a todos espero que me estén viendo escuchando no sé estoy toda rodeada acá de tecnología así que se podrán imaginar sí ahí te vi el dedito Fernando bien bien y a Isabel también he visto a un montón gracias gracias a todos por, por acompañarnos no por estar todos todos aquí este, si en casa me abrumo con el Zoom, con toda la tecnología, acá, acá ni les digo, esto parece un set, cámaras por todos lados. Pero bueno, buenas noches, bienvenidos todos, eh, feliz de que me estén hoy acompañando. Eh, obviamente, gracias al, a las autoridades del Instituto Italiano de Cultura, Rosario, que la tengo acá. El que lo silenciaba era Alfredo, que es el que está manejando acá todas las consolas y todos los, los botoncitos que tenemos alrededor. Y bueno, yo feliz de que el instituto me haya convocado eh, para, para evocar a uno de los artistas eh, por el cual yo personalmente ¿no? tengo una. Una, una particular devoción, como es eh, el, el gran Michelangelo Merisi, ¿no? más conocido por todos como el Caravaggio, eh, que sin lugar a dudas es uno de los, de los más excepcionales artistas que ha habido en la historia del arte. Eh, y estoy feliz entonces de estar hoy acá eh, para que te, tengamos un ratito con el eh, con Caravaggio. Eh, les recuerdo a todos, además, que eh, me dicen acá en el instituto, me está contando Rosario, que el, ya la película ¿no? eh, sobre el caraballo, terminando un poquitito esta charla, eh, Caravaggio, la ánima y el sangue, eh, ya está el link en la página web del instituto. Va a estar, ya está disponible para verla, así que si quieren seguir de largo pueden seguir con la película. Eh, va a estar disponible hasta el sábado de nochecita aproximadamente. ¿Mm? Así, así que, que tiene, tienen. El, el, tienen tiene todo el viernes para poder verla y, y prácticamente todo el sábado. Eh, se los recomiendo. ¿no? También les, les comento que la charla eh, va a quedar grabada, se va a grabar y va a estar eh, disponible para que la puedan eh, ver eh, en el canal de YouTube del instituto y en el de Facebook. Así que entrando a la página web lo van a poder, eh, lo van a poder encontrar. Eh, la película se la recomiendo fervientemente yo ya tuve la suerte de poder, eh, de poder verla y me resultó fabulosa eh, es, una, es como una especie de gran viaje eh, poético y muy dramático obviamente es caraballo no a, a lo largo de su vida de su obra eh, tiene un bellísimo bellísimo tratamiento de la luz algo que obviamente tenía que estar en una película dedicada a caravaggio pero lo que más me gustó es que tiene una estructura narrativa eh, diferente distinta porque es una película documental claramente pero, eh, pero tiene eh, una estructura diferente porque hay un, un personaje y hay una voz en off y hay un montón de escenas que tienen esa cualidad simbólica que también encontramos en las películas de caravaggio y además están presentadas dentro de un contexto contemporáneo, muy cuidado, así que realmente se las, eh, se las recomiendo. De todos modos, lo, lo que yo personalmente considero que es más importante eh, de, de, esta, de, esta, de, este, de este film es que cuenta con eh, la participación de eh, especialistas de primera línea, ¿Mm? eh, yo diría de caraballistas no como son, es el caso del profesor eh, Claudio Strinati. Que, que es una figura muy importante en todo lo que tiene que ver con Caravaggio. Strinati fue el alma mater de la gran exposición que se hizo en Roma, en la Escudería del Quirinale, eh, cuando los 400 años, ¿no? cuando se conmemoraron los 400 años de la muerte de Caravaggio en 2010. Eh, también aparece en la propia película eh, la, la profesora eh, Rosela eh, Baudret, que es. Eh, es una figura importante en, el, en los últimos tiempos, más allá de que tiene es, es ciertos cargos dentro del Ministerio de Bien y Culturali. Eh, ¿por porque ella es una caravallista, es especialista en Caravaggio, y es la que ha presentado en los últimos años, 2017, 2018, es la que ha presentado todos los últimos estudios y análisis enfocados específicamente en la técnica de Caraballo. Eh, así que ella también está en la película. Para mí eh, fue una gran sorpresa y una gran alegría encontrarme con que en la película también está eh, la gran eh, Mina Gregory. Mina Gregory es una leyenda. De, eh, de la historia del arte italiano. Eh, es una histórica del arte y es, eh, yo diría, una verdadera, lo que llamamos una autoridad en, 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 en Caravaggio. Y, y con sus más de 90 años, con sus más de 90 años, Mina Gregory sigue hasta el día de hoy eh, siendo la presidenta de la Fundación Roberto Longhi. Eh, una fundación que me permite a mí entrar en la charla, ¿por qué? Porque lleva el nombre ¿m? de quien es reconocido eh, por unanimidad absoluta, la figura, la figura que hizo que Caravaggio sea el pintor que hoy es para todos nosotros uno de los artistas más reconocidos y más populares de, eh, de, nuestra, de nuestra época. Fue la tenacidad de, de, de Roberto Longhi, allí lo, allí lo, allí lo tenemos, eh, en, en, en pantalla. Eh, ¿Lo tienen, no? Sí, Alfredo, sí, sí, porque yo no lo tengo allá. Enfrente, ahí está, gracias. Este, fue la tenacidad de, eh, Roberto, de Roberto Longhi, eh, que fue un historiador del arte, crítico, coleccionista, eh, quien, a partir de la década, eh, quien a partir de la década del 30 mm, eh, comenzó una ardua tarea: una ardua tarea que fue la de rescatar a Caravaggio del olvido. Rescatarlo del olvido al que lo habían sumido eh, las generaciones posteriores, eh, a partir de la segunda mitad del siglo XVII y, por supuesto, ni que hablar, eh, a partir del siglo XVIII y XIX. Roberto Longhi, a fuerza de libros, de conferencias y de memorables exposiciones, memorables exposiciones que han entrado. A la, a la historia del arte como verdaderos hitos, tal es el caso de esta que les estoy mostrando, las imágenes, que fue la, la, la exposición que colocó efectivamente a Caravaggio en el universo ¿m? en el año de 1951. ¿m? Fíjense, 1951 fue la mítica exposición que organiza eh, Longhi en el Palazzo Reale de eh, Milano. Y, y fue Longhi, ¿m? y fue Longhi, allí tenemos divina a la Madonna de Palafernieri, ahora la vamos a ver, eh, fue Longhi el que nos enseñó a ver a Caravaggio desde la originalidad renovadora de su pintura. Fue Longhi el que nos enseñó a entender que la obra de Caravaggio fue de algún modo el, el gran eje sobre el cual basculó la, eh, la, la pintura de su tiempo, el arte de su tiempo. Y claro, cuando uno ve esta fecha si uno dice, a ver, 1951, eh, Longhi tuvo que hacer grandes esfuerzos para que esto pudiera eh, efectivamente realizarse. Y con lógica, uno desde la perspectiva de hoy, desde la admiración que hoy tenemos por Caravaggio, que es un verdadero fenómeno, porque en nuestros tiempos Caravaggio es un verdadero fenómeno, libros, eh, exposiciones. La gente hace colas eh, por multitud para conocer su, su obra. Eh, películas, bueno, documentales, aquí está el afiche de la que ustedes van a poder ver. ¿Nos hablan de qué? Nos hablan de la dimensión que Caravaggio ha adquirido ¿no? en tan poco tiempo. Y claro, eh, y esto creo yo que importa recordarlo porque hay que rescatar a figuras como Roberto Longhi que cumplieron esta labor tan importante, pero hay que rescatarlo porque, porque nos sitúa a su vez dentro del universo Caravaggio, porque la pregunta lógica es cuál, cómo fue posible ¿no? Que Caravaggio fuera relegado de esa manera a tal punto de ser prácticamente hasta mediados del siglo XX, fíjense, hasta mediados del siglo XX, una figura totalmente secundaria para los académicos, completamente secundaria, y un verdadero desconocido a nivel popular y general. ¿Mm? Recién a partir de estas exposiciones este, comienza a tener otra dimensión. Y yo digo que esta es la pregunta, ¿no? La gran pregunta. ¿Por qué? Porque eh, quizás podamos resumir la respuesta en que todo lo que hoy admiramos de Caravaggio, todo lo que nos fascina eh, de sus pinturas, fue en realidad lo que provocó ese olvido. Y por eso quiero que vayamos a ello que quiero que vayamos a tratar de penetrar de entender cómo es que pudo producirse ese fenómeno de marginación y a su vez no comprender también por qué hoy estamos inmersos ¿no? en, esta, eh, en, este, en este verdadero fenómeno ¿m? que es eh, caraballo y a este respecto yo creo que, que lo primero que tenemos que, que mencionar es, es el impactante realismo de la pintura de caravaggio. un realismo que marca a fuego el rostro, los cuerpos de los personajes que pinta. el mundo real se colaba por los poros de sus de sus vírgenes de sus apóstoles en toda su natural humanidad eh, y esa era la fuerza de su pintura y ese realismo se daba totalmente de bruces pero completamente de bruces conque, con, la con la visión idealizada de la pintura neoclasicista y eh, académica del siglo XVIII y del siglo XIX, con esa idea de una pintura como la que planteaban esos siglos, una pintura trascendente, una pintura elevada, bella, diáfana, edificante, porque porque el mundo académico ambicionaba que eh, ambicionaba el ejemplo que daba la armonía, el equilibrio de los grandes maestros renacentistas, que eran la gran referencia en aquella época. De este modo entonces, basta que miremos esta impresionante deposición de Cristo, este entierro de Cristo que está hoy en los museos vaticanos, eh, por más que fue pintada para otra iglesia, para Santa María de Balichella. Y ahora vamos a ver qué importancia tiene con respecto a lo que pinta Caravaggio. Eh, para darnos cuenta, ¿qué estamos viendo acá? Acá vemos un cuerpo de Cristo que tiene una clara, clarísima referencia, directa referencia al cuerpo de la, del Cristo de la Pietad de Miguel Ángel. Mírenlo. Es el Cristo de la Pietad, vamos a verlo más cerca, es el Cristo de la Pietad de Miguel Ángel. Sin embargo. A pesar de serlo, está en las antípodas del cuerpo de Miguel Ángel. ¿Por qué? Porque Miguel Ángel es ese gran maestro renacentista y, por lo tanto, el cuerpo de la piedad está idealizado. El del Caravaggio es un cuerpo real. El cuerpo de Cristo del Caravaggio es un cuerpo dolorosamente maltratado. Es un cuerpo muerto, es un cuerpo lívido, que deja su brazo, miren, deja su brazo exánime caer con todo su, el peso de la ausencia de la vida. San Juan procura sostenerlo y Nicodemos se inclina para sujetarlo abrazando sus rodillas y extendiendo ese codo, fíjense, no que parece salirse de la tela y que nos llega prácticamente hacia nosotros. Pero quiero que se detengan en los pies de Nicodemus. Los pies de Nicodemus están en primer plano y están sucios. No solo están en primer plano esos pies, sino que están sucios, son pies curtidos, son pies venosos, pies caminados. El realismo de este cuerpo, con esa luz que cae y que se derrama sobre esos huesos, se ven las costillas, eh, es un realismo implacable. Y el siglo XVIII y XIX vio en esto eh, una absoluta falta de decoro, un decoro absolutamente inaceptable. Eh, pero cuidado, porque en plena contrarreforma, ¿no? que son los tiempos de Caraballo, la segunda mitad del siglo XVI, ¿no? el, el, dentro del gran movimiento que pone en funcionamiento, ¿no? obviamente, la Iglesia Católica en función de eh, la otra voz ¿no? que se ha escindido, que es el mundo protestante, en plenos tiempos de la contrarreforma, de los grandes debates y conflictos que se suscitaban, todo esto hallaba... Eh, razón, a pesar obviamente de la provocación que con lógica sabemos que esto, que toda la obra de Caravaggio generaba, ¿por qué hallaba razón? Yo recién les decía, ¿no? Este, este cuadro eh, fue pintado para Santa María en Valichela, para una capilla en especial, la de la familia Vitricci. Y la familia Vitricci era una familia muy cercana a la congregación de los oratorianos, a la congregación de San Filippo Neri, ¿Mm? el santo, bueno, fue santo después, el sacerdote, fundador precisamente de esta confraternidad, de esta congregación que se ocupaba de peregrinos, de enfermos y de pobres. Eh, los oratorianos estaban muy cerca de eh, un movimiento en especial que fue muy importante durante la contrarreforma, eh, que fue el movimiento pauperista. Los pauperistas, Caraballo estaba muy cercano también a la visión pauperista de la Iglesia. Estamos en plenos conflictos, debates teológicos. ¿no? De, esta, de esta Roma ¿no? que, 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 bueno, que desata el debate teológico en función eh, de, de, de la decisión la protestante. Y, y el movimiento pauperista promovía que? Promovía el regreso a una fe sencilla y directa. Esa fe sencilla y directa de aquella iglesia primitiva en la que los apóstoles eran... Eh, pescadores eh, eran hombres curtidos, pobres. no esas figuras maravillosas, no, eh, eh, que, que idealizadas, evidentemente, que el arte eh, eh, del renacimiento había terminado por construir. no, eh, dentro de, eh, de su iconografía. Eh, en este mundo, la pobreza divina de los personajes sagrados, no era una ofensa. Y claro, lo era para otros, ¿Por qué? porque yo entiendo que a veces se hace difícil entender los matices ¿no? que acompañan en parte eh, todos estos conflictos, todas estas eh, discusiones y debates teológicos que surgieron obviamente en este momento ¿no? de gran tensión de reformulación, que obviamente fueron la contrarreforma. Y si no entendemos todas estas fuerzas en tensión, es muy difícil comprender que Caravaggio pintara así eh, y comprender esa dualidad, esa ambigüedad que lo persigue en su tiempo. ¿no? Por un lado, el escándalo y por el otro lado, la aceptación. ¿no? Es consecuencia, de algún modo, de todo este debate tan complejo. Ahora, en igual medida, eh, pasado el tiempo, provocaban espanto estos dramáticos claros oscuros, el famoso tenebrismo de Caravaggio. Ese tenebrismo en el que las formas y el espacio nacían a partir del contraste entre luces y y sombras, generando escenas de una potencia, de una teatralidad, de tal fuerza expresiva que obviamente siglos después fueron sentidas, sentidas como agresivas, imágenes que carecían de armonía, que carecían de equilibrio, que eran desmesuradamente emotivas. Eh, y lo estamos viendo acá en esta imagen. No tengo que señalar para allá. <laughs> lo estamos viendo en esta impresionante imagen. Este es un cuadro que a mí me fascina de Caravaggio. Es un cuadro además que tiene una historia fascinante. Este es el prendimiento de Jesús. Es un cuadro que está hoy en la National Gallery de Irlanda y que formó parte de una de las grandes. Historias de descubrimientos de Caravaggio en la década del 90 se encontró en el, en el refectorio de un convento jesuita en Irlanda. Hay que tener un poco cuidado, ¿no? Con todas estas apariciones, sobre todo las últimas que ha habido de Caravaggio. Eh, afortunadamente se ha tratado de cuidar y de proteger, ¿no? El, el cuerpo eh, de, de obras, eh, porque claro, dada la popularidad, ¿no? Empiezan a aparecer Caravaggios por todos lados, pero este la aparición de este Caraballo es la última aparición, efectivamente, por supuesto, ya más que certificada, de un cuadro que tiene para mí uno de los claros oscuros más enfáticos. Eh, es realmente eh, asombroso este, este, este cuadro. ¿no? La escena narra, además, eh, eh, un momento muy dramático, efectivamente. ¿no? Y fíjense cómo Caraballo hace que. que, que, que que tomen forma las figuras, pero que todo aquello que no está bajo la luz quede ¿no? literalmente fundiéndose, haciendo como cinematográficamente ¿no? se dice un fundido en negro. Eh, es un momento muy dramático, ¿no? Es el momento en el que llegan los soldados a prender a Jesús. Es el momento en el que Judas besa a Jesús. Para identificarlo y los soldados sepan a quién tienen que, que, que aprender. Y en consecuencia, esta iconografía es la iconografía en la que la traición se consuma, es el momento, la escena en la que la traición se consuma. Y miren esa impresionante yuxtaposición de luces. Judas toma a Jesús entre sus brazos. Jesús extiende sus manos hacia adelante, fíjense en un gesto de resignación, mientras que a su espalda vemos los brazos que se levantan, no del discípulo que huye aterrado. Eh, los brillos de los yelmos. Eh, que se cruzan por delante de nuestra vista casi en una horizontal, parecen literalmente relámpagos que acompañan esa profunda emoción que desprende el momento. Es una escena agitada, violenta, confusa. Y el toque maestro, el toque maestro, miren acá arriba, allá en la esquina superior les hice un, 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 una marquita. La lámpara, vamos a verla acá, miren, allí está. La lámpara, ¿no? En la que algunos han visto, esa lámpara que se eleva, fíjense, ¿no? En, en la que algunos eh, especialistas han visto eh, una especie de alegato de Caravaggio eh, sobre su nueva técnica de iluminación. Eh, pero como siempre en Caraballo hay que ir a la, a, la, a la literalidad, porque también es una interpretación literal del Evangelio, en este caso el Evangelio de San Juan, esto era muy habitual en Caraballo, el ir directamente a la interpretación literal. Y en este caso va al Evangelio de San Juan, en donde dice ¿no? que lo fueron a aprender con linternas, hachas y armas. Allí están las linternas, esa lámpara entonces que, que, que se eleva. Y vemos, la vuelvo a volver a poner, eh, un tanto separado de la acción, fíjense, ¿quién es el personaje que alza la lámpara? Es el autorretrato de Caravaggio, que se pinta sosteniendo esa lámpara. Una lámpara que basta mirar el cuadro para darnos cuenta de que no ilumina. Es una lámpara que no ilumina la escena que está sucediendo. ¿Por qué? Pues porque la luz es casi cenital, cae, fíjense, en focos precisos. La frente de Jesús, el rostro del, del, del discípulo que huye, obviamente ese impresionante relámpago sobre el brillo de los yelmos, es una luz inmaterial, es una luz trascendente. Y todo esto tiene que ver con qué? Con que entre 1599 y 1600 la pintura de Caravaggio cambia. Y cambia a partir de su primer gran encargo, que es este: San Luigi dei Francesi. ¡Ay, qué iglesia divina de Roma! Mm. San Luigi dei Francesi, eh, la Capella Contarelli. Este es el primer gran encargo público que recibe Caravaggio, 1599-1600. Y, y aquí tiene que pintar en la Capela Contarelli las tres famosas historias dedicadas a San Mateo. Lo vemos allí, a un lado, el martirio de San Mateo, sobre el altar, San Mateo y el ángel, vaya cuadro conflictivo. Y en, el otro, eh, en, el, en, en la otra pared, eh, la vocación de San Mateo. ¿Mm? Las tres obras forman la trilogía de San Mateo. Y, y su pintura cambia aquí. Su pintura cambia. Este fue un gran desafío para Caravaggio. Fue un punto de inflexión, un momento excepcional. ¿Y esto por qué? Pues porque. Eh, a ver, Caravaggio hasta aquí no había pintado nunca una obra que tuviera más de cuatro figuras, con la complejidad que implicaba la composición ¿no? de, 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 de múltiples figuras. Y a ello se sumaba a que el cuadro más grande que había pintado ¿no? era un metro, un metro y medio. Y aquí estábamos hablando de tres grandes obras de más de tres metros y medio como la vocación de San Mateo vamos a verla allí la temenemos fue un desafío impresionante y entonces a partir de aquí Caravaggio comienza a perfeccionar una técnica que permite que le permitirá que obviamente ya estaba en ciernes antes, pero el salto de la composición de la cantidad de figuras sumado a las dimensiones de la obra que tenía que crear, no, lo llevan entonces a que a comenzar a acentuar cada vez más los efectos lumínicos y para eso eh, Caravaggio ¿qué hizo, no? eh, comenzó a trabajar su pintura de otra manera. Veamos la vocación, la vocación de San Mateo, ¿no? ese momento tan especial en el que se produce la aparición de Cristo y, ¿no? y el llamado eh, de Mateo. Eh, fíjense por dónde entra la luz. Miren, les voy a hacer una rayita. La luz entra como una fuerza, casi con la fuerza, miren, casi con la fuerza de un cuchillo. ¿no? Separa la luz. De la oscuridad. Y es real, realmente, miren, realmente es asombroso el modo en el que penetra en esa especie como de taberna, ¿no? como de espacio cuasi subterráneo. Penetra la luz, pero penetra a través de qué? De esto: a través del gesto de la mano de Cristo. Ese gesto de la mano de Cristo, Cristo aparece sorpresivamente en ese espacio, señala a Mateo y le dice, sígueme. Un gesto, miren, estábamos hablando de Miguel Ángel, ¿no? En la pietad, hace un ratito. Este es el gesto de Adán en la creación, en la capilla sixtina de Miguel Ángel. Solo que aquí... Eh, fue siempre el gran referente, ¿no? De, del Caravaggio. Solo que claro, a lo Caravaggio, nuevamente vemos que ese gesto se transforma. ¿Por qué? Pues porque aquí la luz viene con él y emerge de él. Es una aparición. Nuevamente, miren el, el rostro de Cristo, que es una aparición. Es una aparición que se funde en negro sobre el fondo y se produce además ese juego de manos maravillosos, ¿no? porque tenemos el gesto de la mano de Cristo, mírenlo, por debajo el de San Pedro y luego el juego de la señalización para saber a quién es al que, eh, al que eh, está llamando. Ahora vayamos a lo técnico, porque, porque es un cambio profundo el que vemos acá. Caravaggio comienza a adoptar una manera distinta de preparar. Eh, la tela. La preparación ¿m? de la tela son las capas sucesivas que se aplican sobre el soporte, de la cuales es la última, ¿m? la última de ellas tiene un nombre especial, se llama imprimazione, imprimación. Y la imprimación es la más importante, ¿por qué? De todas esas capas, porque es la que va a tener contacto directo con la pintura que el artista va a aplicar. Y Caravaggio aquí, a, a partir de acá, adopta una forma distinta de preparar la tela. ¿Mm? Eh, ¿Qué hace? Eh, la vuelve oscura, la oscurece y empieza a hacer todas las preparaciones de un rojo amarronado hasta llegar a esa imprimación bien oscura. En una palabra. Caravaggio percibe que para, para imponer esos efectos lumínicos, para conseguir esos efectos lumínicos, que precisa? Precisa ir de la oscuridad a la luz. Y, y sobre esa materia aún fresca, en la última capa, en la imprimación, ¿qué hace sobre la tela? Empieza a hacer ligeras y rápidas muy rápidas incisiones se cree no tenemos la certeza pero se cree que lo hacía con la punta del pincel la composición de caravaggio en estas gigantescas telas nace pues de que de las incisiones es una técnica que le es propia nadie más la ha usado ni la puede usar porque hay que tener el talento de un genio ¿Por qué? Porque Caravaggio no dibujaba, era lo que llamamos un pintor a la prima. Caravaggio acometía de modo directo el lienzo, por eso en sus estudios técnicos siempre aparecen tantos pentimenti, o sea, arrepentimientos, eh, porque él iba directo. ¿Y cómo manejaba la superficie? Pues bueno, las manejaba a través de estas marcas o incisiones, ¿no? con las que establecía las relaciones de distancia, las masas, los volúmenes que tomaban las formas, pero sobre todo que explotando siempre el fondo oscuro, no, allá, el fondo oscuro, eh, que es el que le permitía, o mejor dicho, lo dejaba librado a aquel fondo, por eso esos fundidos en negro. Eh, dejaba librado a que, a, que, a que él se encargara del pasaje de una forma a la otra, como acabamos de ver en el, en el rostro, en el rostro de, de Cristo. Lo más impresionante de todo, ¿saben qué es? Es que Caravaggio tenía 28 años cuando comenzó a desarrollar, cuando pintó esto y cuando comenzó a desarrollar ya ¿no? esta técnica. Ahora. Si el realismo implacable y estos dramáticos claros oscuros ¿no? Generaban, eh, generaron esta confusión, no eran suficientes. ¿Por qué? Pues porque a ellos se le suma esto, la excepcional forma de narrar que tuvo Caravaggio, que también influyó muchísimo en su consideración eh, póstuma. ¿Por qué? Porque Caravaggio solo pinta lo esencial del acontecimiento. Caravaggio solo pinta, eh, eh, a ver, lo hace siempre con enfoques eh, totalmente cinematográficos. Eh, si miramos este cuadro, la maravillosa conversión de Pablo, vamos a ver eh, que es, es prácticamente un close-up funciona como, como un close-up cinematográfico cuando se cierra el plano eh, y funciona a partir de que a partir de que caravaggio busca esa trascendencia espiritual busca que todo el espacio descarta 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 hasta que el espacio se vuelva efectivamente un espacio metafísico que es lo que pasa en este cuadro digamos rápidamente la historia saulo el soldado romano que persigue a los cristianos, que va camino a Damasco a cumplir con su deber, de repente en el camino escucha una voz y se ve sorprendido por un potente rayo de luz divina que cae sobre él. Saulo se asusta, cae del caballo y queda cegado por esa luz. Tras tres días sin ver, sin beber y sin comer acepta el llamado se convierte en Pablo. Y Caravaggio nos pinta esa escena con que con un gran plano cerrado, un plano totalmente asfixiado, con una gran cercanía con respecto al punto de vista donde está mirando el espectador. Miren qué impresionante, estamos muy cerca del cuadro. Pinta el suceso como si este fuera una metáfora que lleva a Saulo de la oscuridad, que es el paganismo, a la luz, que es el cristianismo. Luz entendida entonces como que, Pues como una transformación espiritual del ser humano. Veámoslo más de cerca. Miren el cuerpo caído de Pablo en un impresionante escorzo lumínico sus brazos se abren al cielo para qué para recibir esa luz en un gesto profundamente dramático que concentra todo lo que Caravaggio no pintó todo lo que no pintó está ahí, en ese gesto ¿por qué? Porque desaparece en el cuadro de Caravaggio todo lo que habitualmente se pintaba en la iconografía, en este motivo, en la conversión de, de, de Saulo. El paisaje de Damasco, los soldados de la escolta de Saulo, la multitud de gente que se encontraban en el camino. Entonces Caravaggio no reduce narrativamente todo el episodio a tres personajes, dos humanos, y un animal, a ese caballo eh, manso, profundamente iluminado, que opera prácticamente como una pantalla, ¿m? porque es como una pantalla de luz que nos obliga a participar por la cercanía en la que nuestro punto de vista está, eh, casi físicamente, con lo que allí sucede. Participar de qué? Pues de la experiencia sobrenatural que, que está viviendo Pablo. Toda la imagen se reduce a una experiencia mística, profundamente íntima, eh, conmovedoramente subjetiva. Eh, Caraballo elimina todo lo superfluo, nos priva de toda ambientación, no hay una sola referencia. ¿Dónde estamos? No sabemos dónde estamos. Pues bueno, estamos en ese misterioso espacio metafísico en el que simbólicamente Caravaggio convierte la superficie de este cuadro, entendiendo a la luz como revelación, entendiendo a la luz como transformación del ser humano. Esa transformación que lleva a Saulo a Pablo. En definitiva, Caravaggio introdujo en las escenas religiosas la vida real y volvió a sus personajes sagrados por su humanidad, no por la idealización o la exaltación de sus atributos. Caravaggio inventó una luz nueva le dio forma a las sombras y cargó ambas a las luces y a las sombras de una espiritualidad simbólica e inusitada como la que acabamos de ver y finalmente Caravaggio inventó una nueva forma de narrar una forma de narrar tan provocadora tan disruptiva que hasta el día de hoy sigue siendo referencia directa para artes para expresiones artísticas que en aquel momento no existían, la fotografía y el cine. Es impresionante, impresionante. Y todo esto con lógica generó un impacto tremendo en su tiempo, en su época. Y su fama de pintor original, distinto, virtuoso lo convirtió a Caravaggio en el pintor de Roma era el pintor ineludible eh, y cuidado, ¿no? Porque a pesar de que Caravaggio despertaba permanentemente todo tipo de envidias y de rencores en un ambiente competitivo, profundamente competitivo como era el ambiente romano, eh, los encargos se multiplicaban. Y cardenales, y príncipes, y nobles, se disputaban entre todos ellos sus obras. Sus pinturas estaban en las iglesias más concurridas de Roma, como San Agostino. Eran las iglesias más visitadas porque, porque estamos en tiempos de grandes jubileos, los famosos jubileos de la contrarreforma. Y por lo tanto entonces a Roma acudían multitudes. Eh, y a pesar de los escándalos que suscitaban sus obras como esta que estamos viendo, su maravillosa Madonna del Loreto, veámosla un segundito al menos, eh, esta Madonna de los peregrinos, eh, que claro que armó un escaldo brutal, porque por la pobreza de los peregrinos, eh, por esos pies en primer plano, no ya los pies, las plantas. Pies sucios, curtidos, como decíamos hoy. Pero bueno, el mensaje era comprendido dentro de este universo. Esta, esta, esta capela, en donde está eh, el Lore, la Virgen de los, la Madonna de los Peregrinos, la, la del Loreto, eh, eh, es la, eh, la Cavaletti, eh, es una... Es una, una capilla que, que formaba parte de, de, de aquella cofradía de la que hablábamos hace un ratito, de San Felipe Neri, eh, de, de, que se ocupaba específicamente de los, eh, los peregrinos. Su mensaje entonces, de algún modo, era celebrado. Pero cuidado, porque a poco de morir, a muy poco de morir, Caravaggio ya era visto como una especie de fuerza anárquica era sentido como, una, como un espíritu del caos que atentaba contra las, la, la, la sagrada este, el, el sagrado decoro. ¿no? Eh, y claro, y su reputación no cesaba de caer, hasta quedar literalmente en el olvido eh, de una manera efectivamente. ¿no? Muy, eh, que hoy, hasta el día de hoy, todavía nos, 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 nos sorprende. ¿no? Eh, mas este olvido, cuidado, eh, no solo se refería a todas estas perturbaciones que su obra gestaba, eh, sino que todo eh, este olvido también eh, se refería al propio Caravaggio, se refería al Caravaggio ser humano. Al Caravaggio que vemos aquí, miren, guisado en este sensual y seductor baco, el baco malato, como le llamó eh, eh, Longhi, eh, por el color amarillento de la tez y porque precisamente su fecha, 1593, coincide con eh, un momento en el que muy pobre Caravaggio enferma ¿no? y termina en un, en, el, en un hospital de peregrinos. Eh, ¿Qué es lo que sucedía? Eh, para, para las generaciones siguientes y para los, la, la posteridad, 18, 19, Caravaggio no dignificaba el arte, no era un artista que dignificara el oficio del artista. Como todos sabemos, Caravaggio era un hombre difícil, violento, iracundo, agresivo. Caravaggio era un hombre cuyo carácter estaba totalmente fuera de control. Era un hombre perturbado, eh, inestable, eh, intratable, esa es la verdad. Eh, hizo que su vida se convirtiera en una especie de gran escalada de excesos y de violencia. Y aunque también es cierto ¿no? que Roma, allá en la segunda mitad del siglo XVI y principio del siglo XVII, era una ciudad violenta, era sobre todo en los círculos en los que se movía Caravaggio. Eh, eh, Caravaggio está claro que quebró todas las reglas, todas. Asiduo, muy asiduo huésped de tribunales y de calabozos, de donde tenían que ir a rescatarlo los cardenales y los nobles que tanto lo admiraban, hasta que bueno, hasta que como todos sabemos un día la furia incontrolable de Caravaggio lo convirtió en un asesino eh, y con la pena de muerte a sus espaldas, Caravaggio fue un fugitivo. Pero lo más imponente es que a pesar de todo este trastorno emocional, eh, jamás dejó de pintar. Jamás. Y por eso a mí me gusta verlo deguisado en este maravilloso Baco. Este Baco, mírenlo. Este Baco que nos mira con esos ojos burlones y misteriosos, con su enorme corona de hojas de vid, tan provocador, con ese hombro, miren el hombro sobre el cual cae la luz, ¿no? Ese hombro musculoso que ópticamente parece salirse de la superficie de la tela. Eh, y es que, a ver, Baco. Es el dios del exceso. Y si uno mira la obra de Caravaggio, se da cuenta de que Baco fue una especie de alter ego. Y, y Baco eh, es un dios muy ambiguo. Baco es un dios muy dual. Porque Baco siempre trae consigo esa dualidad de que es el dios de la inspiración. ¿Por qué? Porque nos inspiramos cuando soltamos las amarras ¿no? de todo aquello que nos retiene y entonces surge el hálito de la inspiración. Pero a su vez también, Baco es, eh, por eso es un dios dual, es una fuerza anárquica con sus desenfrenados rituales, con sus invitaciones a la entrega de la sensualidad, eh, y baco entonces es entendido siempre por oposición a la idea de la razón, del equilibrio, eh, representado en la armonía de apolo, no en lo apolinio. Eh, de él solo nos ha llegado este retrato es el único retrato documentado que tenemos de caravaggio eh, un retrato que fue hecho por ottavio leoni es, eh, es un dibujo a tiza ottavio leoni fue un pintor y grabadista de, de los tiempos de caravaggio que lo trató y que nos lo muestra acá con su cabello despeinado no y esa mirada torva ahora hay que decir que no obstante todo este panorama que acabamos de presentar su influencia fue inmensa, inmensa, fue enorme. En figuras como por ejemplo la famosísima pintora barroca italiana, ¿no? Del siglo XVII, la famosa Artemisa Gentileschi, que vivió un doble olvido eh, por ser Caraballista o tenebrista, y por ser mujer. Eh, encontramos también la influencia de Caravaggio, Miren lo que es ese San José Carpintero de Georges de la Tour, el gran pintor barroco francés, otro olvidado. A Georges de la Tour, recién a mediados de la década del 60, se lo empezó a recuperar. Otro que hubo que recuperar del olvido en pleno siglo XX. Por supuesto, grandes figuras como Diego Velázquez, José de Rivera, todos ellos tomaron elementos de Caravaggio. Y hasta cómo no ver a Caravaggio en el más neoclásico de los pintores, en Jacques Louis David, la famosa muerte de Marat. Cómo no ver a Caravaggio en esta imagen. Miren ese espacio sin referencias. Miren esa luz, miren el brazo, que con un fogonazo, ¿no? Que resplandece en su brillo, cae exánime, ¿no? Sin peso. Un brazo muerto, que vimos hace un ratito, ¿no? Sea como sean todos estos casos, lo que importa si tomar en cuenta es que la influencia de Caravaggio quedó siempre escondida o velada, o directamente se olvidó al propio. Pintor, como es el caso de de Latour o de Artemisa, eh, o si no, como en Velázquez o en Rivera, que quedaba escondida y velada. Y nunca se llegaba a saber ni de dónde ni de quién venía esa influencia. Hasta que Longhi y un montón de otros estudiosos rescataron del olvido a quién? A los, a los que hoy llamamos caraballistas. ¿No? Que fueron los pintores que de algún modo siguieron eh, 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 su, su universo de luces y sombras. Ahora, quizás creo yo que lo más interesante eh, de, sea entender eh, cómo llegó Caravaggio a, a crear una pintura tan distinta. Porque más allá de su personalidad, más allá de su talento, eh, fue un renovador eh, dentro, obviamente, del ambiente romano. Y claro, y hoy la respuesta es unánime. Ya todos sabemos hoy que la respuesta a, a esa catapulta de innovación que trae la pintura de Caravaggio son sus orígenes, sus orígenes lombardos, de pintor del norte. Como todos sabemos, y si estamos viendo allí en, en, en nuestra pantalla, Caraballo nació en Milán en 1571. Ya no tenemos que decir que nació en Caravallo porque se encontró hace relativamente poco, pero ya es más que eh, 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 fehaciente, eh, él, se encontró la, la, la partida de bautismo de Caravallo, que se sabe ya que fue bautizado en Milán. Eh, Nació en Milán entonces, en el año 1571, y él se formó en el taller de un pintor lombardo llamado Simone Peterzano. Eh, Como viene la relación con Caravaggio, obviamente a través de su familia. Caravaggio había nacido en una familia muy acomodada. Su padre eh, estaba muy vinculado a la localidad de Caravaggio, en donde tenían tierras. ¿Por qué? Pues porque era el administrador de los marqueses de Caravaggio. ¿Mm? Y cuando la peste se van toda toda la familia se va de Milán y se instalan precisamente en Caravaggio, de allí que caraballo crece, ¿no? no en Milán. Y, y bueno, los marqueses de Caravaggio, Francesco Sforza y, y Constanza Colona van a jugar un papel, sobre todo Constanza va a jugar un papel muy importante eh, para ayudar a, a Caravaggio en, lo, en, el prim, en los primeros tiempos en Roma y luego, por supuesto, en las huidas, cuando ya eh, tiene la sentencia de muerte. Bueno, y él entra en el taller de Peterzano, ya les digo la fecha, 1584. Eh, después de que la epidemia, la gran epidemia de peste se llevara prácticamente toda su familia, a su padre, a su tío. Pero lo que importa entender es que Caravaggio se forma a la manera lombarda, una escuela de arte que tiene sus particularidades. ¿Por qué? Porque la escuela lombarda tiene una fuerte influencia de la luz veneciana ¿m? y a su vez tiene un potente compromiso, un fuerte compromiso con la realidad, o sea, con el realismo. Y aunque no tenemos ninguna, lamentablemente, no tenemos ninguna obra de aquella época de Caravaggio, las primeras obras romanas como esta, como este muchacho con el cesto de frutas, nos lo demuestran. Lo vemos acá. Descolla talento en la descripción de la figura, en ese imponente Canasto de frutos, ¿no? cargado de realismo y de total y absoluta precisión. Porque a su vez, cuando Caravaggio aterriza en Roma, porque estas obras ya son de Roma, por más que son del comienzo, 1593, eh, cuando él aterriza en Roma, eh, ya por supuesto sin un peso, había dilapidado toda la fortuna familiar, se la gastó toda, eh, y y con su carácter exaltado y tempestuoso, que venía templado por las tabernas y los bajofondos milaneses, aterriza en Roma y, eh, y, y, y entra eh, a uno de los talleres romanos más importantes, eh, al, al taller de Giuseppe Cesari, eh, más conocido en realidad como El Cavaliere de Arpino, que era en aquel momento el eh, pintor, nada menos que del Papa Clemente VIII. Y entra a este taller con la lógica de su formación lombarda, como pintor de flores y de frutos. Y es con ellas que se lanza a buscar, a forjarse un espacio, a forjarse un nombre, en imágenes muy ambiguas como la que estamos viendo. Imágenes que podían ser vistas de algún modo como una especie de invitación a lo, a lo erótico, a la sensualidad, claramente. ¿No? Esta es una etapa en donde Caravaggio pinta estos giovanotos eh, andróginos, completamente andróginos, maquillados, fíjense, con rostros anhelantes, con cuerpos sugerentes. ¿no? Eh, pero cuidado, porque a su vez la imagen puede también ser leída como una reflexión sobre la fugacidad de la vida y sobre las pasiones. Veamos el detalle, miren. Miren lo que es ese canasto, por favor. Ese canasto que está suspendido en un primerísimo plano sobre nosotros. Un canasto que, si se fijan, recorre con sus frutos todo el ciclo natural todo el ciclo natural, porque comienza desde, con esos frutos jugosos y apetitosos que vemos allí a la izquierda, y como un gran abanico, fíjense, hacia la derecha se van marchitando, van apareciendo pequeñas manchas, eh, los brillos empiezan a volver texturas más opacas, hasta llegar al otro extremo del canasto, sigan, sigan la curva, hasta el otro extremo del canasto en donde exánime queda esa hoja ya prácticamente sin vida. A ver, eh, ay, esto es la esencia de la naturaleza muerta, la fugacidad de la vida. Eh, hay algo de desafío. Yo miro ese canasto y veo desafío en esas texturas perfectas y precisas que describen todos estos brillos, todas estas eh, opacidades, ¿no? porque vemos brillos y opacidades. Cada superficie cambiante, trabajada de una manera absolutamente asombrosa. Obviamente, hablando de frutos en Caravaggio, no puedo evadir mostrarles su famoso canasto de frutas. Eh, esto fue una declaración de guerra, literalmente. Eh, todo el mundo es inánime. Caravaggio pintó este cuadro como una verdadera declaración de guerra. La fruta es por sí misma, la fruta es capaz de hablar por sí misma. Y fíjense acá como la vemos ya aislada de todo contexto. El mensaje es clarísimo, ya sacó a los muchachos, ya sacó todo. La fruta está totalmente sin contexto. Caraballo neutraliza el espacio con un impresionante fondo de luz. Y fíjense que es un cuadro en el que prácticamente no hay sombras fuera de esa, allá abajo, en la parte bien baja, que sobrepasa el límite de la composición y consigue proyectar en una ilusión increíble el sexto ¿no? en un dulce equilibrio hacia nosotros. En una palabra, Caravaggio es un pintor lombardo y como buen pintor lombardo trajo a Roma, a cuestas, la tradición naturalista, realista y lumínica de la escuela lombarda. Eh, y por eso hay como algo de manifiesto como decía hace un ratito ¿no? hay una cosa histriónica casi en esta especie de, de declaración es un cuadro que de algún modo grita ese virtuosismo el virtuosismo de la pintura realista y lumínica de la Lombardía eh, cuando Caravaggio además pinta este sexto ya eh, eh, lo pinta para el cardenal de Borromeo eh, ya vivía en el palazzo madama eh, alojado no eh, por el cardenal del monte el cardenal del monte es una figura muy importante en la vida de caravaggio porque un, fue un gran coleccionista en su tiempo y fue el primer gran mecenas de caravaggio quien con otros eh, cardenales este, como Justiniani, como Pertiniani eh, y otros más, van a ayudar muchísimo a Caravaggio a abrirse camino eh, y luego también a resolver los constantes y permanentes conflictos con la justicia, ¿no? dado su carácter. La cosa es que, a ver, eh, estamos en Roma en ese momento de despegue y Caravaggio a fuerza de originalidad a, y a fuerza también de escándalos termina convirtiéndose en el gran pintor en Roma en un ambiente tremendamente competitivo y una tras otra surgen de su mano eh, obras cada vez más asombrosas la conmovedora conmovedora Magdalena Penitente este es un cuadro para mí profundamente conmovedor eh, nuevamente miren cómo neutraliza el espacio no Magdalena eh, está cunando en sus brazos de algún modo no en un gesto tan especial el abandono de esa vida de lujos y placeres que vemos al lado no representada en esos collares y, y en esos perfumes y aceites la impresionante y violenta Judith repleta de horror de sangre y de muerte ¿no? en donde la ironina corta la cabeza del general asirio no retira su miren el gesto retira sus brazos prácticamente como si no quisiera mancharse el vestido eh... y corta la cabeza dándole la libertad a su pueblo y qué decir de la impresionante luz metafórica la espiritualidad? de la metáfora lumínica, casi metafísica, que pinta en esta su primera versión de la escena de Maús, la, de, la que está en la National Gallery de Londres, en donde la luz efectivamente, ¿no? prácticamente lo es todo. Lo impresionante, eh, de, lo impresionante de todo esto es que, a ver, es que, en el momento del asesinato, Caravaggio acababa de terminar esta Madonna. Eh, para mí, una de las más bellas que ha pintado. La Madonna dei Palafrenieri, la Madonna de los Palaferneros. Caravaggio estaba en su momento de gloria, esto es algo que se ve permanentemente en la vida de Caraballo. cada vez que efectivamente conseguía ese momento, cada vez que las cosas, él mismo se autoboicoteaba. es una cosa realmente impresionante, ¿no? eh, eh, cuando comete el dichoso asesinato, eh, a ver, Caravaggio acababa de terminar esta maravilla, y, y digo que era su momento de gloria ¿por qué? porque este cuadro había sido encargado ¿no? para, eh, la, para la compañía de los palaferneros eh, pontificios y eh, iba a ser colocado en el altar de esta importantísima compañía eh, que en dónde estaba, en la iglesia más importante de la cristiandad. Este cuadro iba para un altar en la Basílica de San Pedro. Es una obra deslumbrante, una obra que Caravaggio, en la que Caraballo pinta, fíjense, a la Virgen sujetando al niño ante la atenta mirada de una Santa Ana anciana. Santa Ana era la patrona de esta compañía, mientras que a los pies, ¿no? fíjense cómo ambos están pisando ¿no? el pecado, veámoslo, simbolizado en la serpiente. Es una imagen poderosa, es una imagen tensa, eh, es una imagen muy inquietante, muy inquietante. Caravaggio pinta en este cuadro eh, la lucha del bien eh, y del mal. Eh, es oscura y brillante a la vez. Mírenla, es monumental y doméstica al mismo tiempo. Pero este que iba a ser su momento de gloria terminó siendo de algún modo una gran humillación. ¿Por qué? Porque pocos días de instalado este cuadro en la, en el, en la capilla de los Palafernieri en San Pedro, el cuadro es retirado. Parece ser que, vamos a ponerlo así, parece ser que el cardenal Scipione Borghese maniobró para que la obra fuera rechazada eh, por indecorosa. En realidad, las intenciones de Scipione Borghese era quedarse con la obra, cosa que efectivamente sucedió. Y así es que esta maravilla está hasta el día de hoy en la Galería Borghese. Eh, unos dicen que se alegó la desnudez del niño, otros dicen que el voluptuoso escote. De la Virgen. Casi seguramente lo que se hizo fue hacer correr la voz ¿no? eh, de que la modelo era Lena, una prostituta que era eh, modelo muy habitual, posaba muy habitualmente, era amiga además de Caravaggio, y ya tan solo con correr la voz. Es la misma que la Madonna del Loreto, la misma Lena. Pero piensen, también ese mismo año de 1600, eh, también ese mismo año de 1606, eh, aquel, ¿no? Eh, aquel que comienza en el trágico día del 28 de mayo de 1606, eh, momento en el que Caravaggio, en un partido en, de pelota en Campo Marzio, mata a Ranuccio Tomazzoni, que era una especie de líder de una familia importante dentro del barrio. Y entonces, bueno, ahí ya como dijimos hace un ratito, cae la sentencia de muerte por decapitación, y bueno, y Caraballo se vuelve un fugitivo. Y es impresionante pensar que el mismo año en el que este hombre asesina a una persona, más allá de todos los otros conflictos que habían sido una violencia brutal, ¿no? Eh, porque, a ver, porque, porque el, el, la vida de Caravaggio en, durante todos estos años romanos había estado sumergida en todo tipo de peleas, duelos, golpes, eh, eh, todo tipo de, todo lo que se puedan imaginar, eh, embargos, deudas, también. Eh, y es impresionante pensar entonces que al mismo tiempo este hombre estaba pintando estos cuadros. Y no solo eso sino porque este mismo año de 1606, en el que se, ese trágico año en el que se produce el asesinato, en el que termina este cuadro, también termina, para mí, el más trascendente de los cuadros de Caravaggio. Este, La muerte de la Virgen, que está hoy en el Museo del Louvre, es una de las obras más teatrales y realistas de Caravaggio, eh, y también de las más transgresoras. Eh, Jamás se ha pintado a la Virgen eh, en ese estado de fragilidad y de vulnerabilidad humana como la pintó Caravaggio. Eh, miramos esta imagen y, y no es el tránsito de la Virgen, ¿no? porque no, no parece ser la madre que será reclamada en gloria por su hijo. La Virgen de Caraballo es una mujer muerta. Veámosla más cerca. Yace de manera oblicua sobre una mesa totalmente despojada, con sus pies descalzos al frente, la mano sobre el vientre. Fíjense, no hay ninguna referencia ni ningún elemento litúrgico, apenas ese débil, muy débil halo que vemos sobre la cabeza prácticamente imperceptible. Lo que sucede es que Caravaggio en realidad pinta en este cuadro el drama humano del morir. Está pintando una experiencia profundamente humana. Eh, está pintando también a la vez el dolor de los que quedan, la melancolía. De los que reflexionan, la aflicción, ¿no? de los que se resisten a aceptar, eh, aceptar la pérdida. Y claro, yo, es, col, es lógico que esto suceda, ¿no? que muchos especialistas eh, vean o no, pueden de, no puedan dejar de vincular estos dos rechazos simultáneos de dos obras de tal envergadura y tal potencia con que, pues con el impresionante estallido de violencia que lo llevó al, al, al asesinato. ¿no? Y quizás en parte tengan razón, eh, porque esto... Hay un punto de inflexión aquí. Lo que sí es un hecho es que a partir del año de 1606, a partir de ese trágico año, a partir de ese asesinato y de esa condena, de esa sentencia a muerte, a ser decapitado, eh, Caravaggio se convierte en un fugitivo. Un fugitivo que además no deja de pintar y que va dejando en su ida y en su constante errancia una impresionante estela de obras a lo largo de todas las ciudades que va recorriendo. Las maravillosas siete obras de la Misericordia en Nápoles, el impactante entierro de santa lucía en sicilia hay obra en siracusa hay obra en mesina y por supuesto la imponente decapitación de san juan en la valeta para la catedral de la valeta en malta la única obra que caravaggio firma y la firma con sangre ese ese, ese charco, esa mancha de sangre que ven, que surge de la cabeza decapitada del, uh, del San Juan, es la sangre con la que un poquitito más adelante, si se fijan, Caravaggio firma Fitz Michele. Y como vemos en, en esta maravilla, todo se vuelve más sórdido, todo se vuelve más oscuro, porque la vida de Caravaggio se ha vuelto sórdida y oscura. A lo largo de toda esta errancia intenta que en Roma permanentemente los cardenales se afanen en, en, en conseguirle el ansiado perdón. Eh, finalmente, eh, en el año de 1610, y ya con la esperanza de haber quizás obtenido el perdón eh, papal, eh, finalmente embarca. Se embarca con todas sus obras. Se entrega, se va a Roma. Eh, en una de las escalas eh, baja, por supuesto, termina en una trifulca en una taberna, lo detienen eh, y cuando lo liberan, el barco con todas sus obras había partido. Desesperado, Caravaggio corre tras ellos, pero lamentablemente no lo consigue. Y Caravaggio va a morir en Porto Ercole, a las puertas de Roma, agotado física y espiritualmente, un día del mes de julio del año de 1610. Lo más impresionante es que este hombre tenía apenas 39 años. Es brutal. Ah, me conmueve. Y quiero terminar con este cuadro, que es considerado el último cuadro que Caravaggio pinta. Es este impresionante David con cabeza de Goliat. Una obra dura, una obra tremenda, eh, una obra en la que Caravaggio pinta eh, su autorretrato en la cabeza cortada y sangrante de Goliat. Pinta un David joven de rostro triste, fíjense que extiende su brazo sosteniendo esa cabeza. Cabeza cortada, que es su cabeza, es la cabeza del pintor, de algún modo como si efectivamente aquella sentencia a la decapitación que se le había impuesto se hubiera igualmente ejecutado. Caravaggio fue un pintor excepcional, tan excepcional eh, que fue capaz de consumir. En 39 años de arrebatos y violencias, todo su inmenso talento. Y a la vez, dejarnos, legarnos este, esta cantidad inmensa de obra, obras que no tienen eh, parangón. Y, y no olvidemos que entre este Baco sensual y desprejuiciado y este Goliat, destrozado eh, y oscuro, solo transcurrieron 16 años. 16 años que le bastaron a este genio atormentado y perdido para cambiar el curso de la historia. Muchas gracias. Bueno. No sé si, si habilitamos, a ver, Alfredo, si, si alguien quiere preguntar, ahí estamos abiertos a preguntas. Eh, algo que haya quedado colgadito por allí. Estoy por acá. A ver, tienen que, ¿qué tienen que hacer, Alfredo? Quiere de silenciar, ah, su micrófono, yo de silenciar su micrófono. Y yo los habilito. Ahí está. Y, y, y Alfredo los habilita. Muchas gracias, estoy leyendo acá. Estoy leyendo en el chat, qué lindo. Muchas gracias. Bueno, me alegro mucho que les haya gustado. Sí, es muy emocionante. Este, estoy leyendo acá las cosas que me ponen. Es muy emocionante. A mí también es una historia, la de Caraballo, que me, me, me. Es una historia tan genial, ¿no? Y tan dramática. A ver. Eh... Es la historia de alguien, ¿no? por eso de algún modo también su, su historia tiene, tiene todo para que el siglo XX lo haya convertido en lo que lo convirtió. ¿no? Eh, creo que eso también es importante a decir, ¿no? porque todo aquello que en otros siglos no era entendido, eh, cuando llegado el siglo XX, ¿no? todo aquello que vimos aquí... Eh, alimentó el mito, alimentó el mito del genio eh, violento, alimentó el mito del pintor asesino, y bueno, y obviamente el siglo XX, que como bien sabemos hizo lo suyo, ¿verdad? Yo quería preguntar sí. si los caravallistas es solo porque usa la luz y la sombra o también la técnica de esa pintura que tú decías nunca. No, que... los caravallistas a ver, lo. Eh, tenemos distintas, eh, 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 distintas formas de hablar del caraballismo. Por un lado, tenemos, llamamos a caraballistas a un grupo específico de artistas que conocieron a Caraballo y que trabajaron de algún modo, no a la manera de Caraballo, sino que tomaron la técnica tenebrista. ¿No? Eh, llamamos tenebristas en realidad o caraballistas a un montón de otros artistas que no lo conocieron, pero eh, que sí tomaron, como es el caso de Artemisa Gentileschi, bueno, el padre de Artemisa Gentileschi, Horacio Gentileschi, sí. Fue con pinche de Caravaggio en todos los desastres de Roma. Era tremendo el padre de, de Artemisa. Y, y, y entonces, cuando hablamos de caravallistas, hablamos de ese grupo de, de pintores que lo que hacen es tomar luces y sombras eh, pero y trabajar este concepto de la luz y de la oscuridad. Pero no, técnicamente, el, 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 la técnica de las incisiones la técnica de las incisiones es una técnica muy difícil, muy pocos pintores pueden trabajar a la prima. ¿no? Y es el caso de Caravaggio, que llegó a pintar cuadros, algunos de los que hemos estado viendo, de más de cuatro metros y medio. Eh, y bueno, y por eso también es que trabajaba tanto con, 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 con los modelos, ¿no? con las luces, con los espejos. Para poder hacer los reflejos de las luces cenitales, esas luces que caen desde arriba en los cuadros de Caravaggio, y con los espejos él las reproducía y entonces conseguía esos fogonazos que después pintaba. Y siempre las incisiones, las marcas que bueno, que se han encontrado en los estudios de sus cuadros, y que es una técnica única. Única que le es propia en Caravaggio. En la película, ahora tienen que salir todos corriendo a ver la película, este, porque, a ver, allí lo explica Rodela Bodert, la doctoresa Rodela Bodert, esta que yo mencionaba al principio, que es una especialista en las famosas incisiones de, de Caravaggio. Este, bueno, no sé. ¿Nos quedamos acá o tenemos algo.? Están todos ahí, yo veo un montón de gente. Pero bueno, bueno. Yo ahora voy a leer el chat, así, así me entero de si les gustó. Porque esto es como un poco distante, ¿vio? Yo le estoy hablando acá, por suerte está Rosario y Alfredo. Este, ahora nos ponemos todos el tapaboca, pero bueno. Bueno, me alegro que les haya gustado por lo que vi eh, del, eh, del, en el chat. Y bueno, y obviamente nuevamente agradecer al instituto, eh, a Alfredo, a Rosario, a, a todos, a todos ustedes por estar, por pasar esta, esta, esta tarde nochecita conmigo y no se pierdan Caravaggio, la e el sangue, que, que bueno, que ya está disponible para todos. Muchas gracias, hasta luego. Chao.